¡Ay, mi gente! Esto cambió. Y la comunidad. Tabaquera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en TV yo le quitamos la rechera. También se deja mal a toda la bochinchera. Lo que pasa en TV yo, que se sepa. Lo que pasa en el distrito, que se sepa. Lo que pasa en las comunas, que se sepa. Y la comunidad. Lo que pasa en TV yo, que se sepa. Lo que pasa en el distrito, que se sepa. Lo que pasa en las comunas, que se sepa. Por medio de la Ley 725 de 2001, el Congreso de la República decretó el 21 de mayo como el Día Nacional de la Afrocolombianidad, fecha instituida por el expresidente Andrés Pastrana, haciendo alusión al 21 de mayo de 1851, cuando en ese entonces el presidente de la República, José Hilario López, firmó el decreto de abolición de la esclavitud en Colombia. Por esta razón, este año se conmemora un año más de dicho momento histórico. Con este importante acto se propició la construcción de un país multicultural y pluriétnico que ha ido avanzando poco a poco y que hoy aparece reflejado en la Constitución de 1991 a través del reconocimiento que las razas, colores, creencias e ideales diversos hacen parte de la nación. El pool periodístico recorrió las calles para preguntarle a algunos bonaerenses si saben por qué se celebra esta importante fecha y estos nos respondieron. El día en que llegaron los negros a América. Y estamos celebrando la abolición de la esclavitud, ¿sí? Un 21 de mayo de 1851. Claro, sí, claro, eso es. Aunque no estoy muy de acuerdo que le digan hoy el día de la afrocolombianidad, porque se está tratando de esconder de parte del Estado el compromiso histórico que debe tener el Estado con todas esas personas que fueron despojadas y sometidas a una condición de esclavitud. Pues eso es como un honor a nosotros los de la raza. Y estamos de fiesta, o sea, los invito a que hagamos de cuenta de que estamos volviendo a nacer y que esto es lo que nos identifica, hagamos fiesta hoy. Porque es el día de los afros que vivimos acá en el Pacífico. Y entonces, pues es el día que nosotros celebramos ese tiempo, ¿ya? Y entonces nosotros que vivimos acá en el Pacífico somos unas personas que todo tratamos de que las cosas de pronto en el Pacífico se den, pero no se han dado, y pues de todas maneras pues uno se siente como olvidado del Estado. Como siempre recordando que los afrodescendientes han tenido una lucha año tras año y siempre se ha logrado con el esfuerzo, porque el gobierno siempre, la gente de la zona rural tiene que ser con marcha, siempre rigiendo para poder resolver los problemas de allá, que están en las leyes pero que nunca los cumplen. Porque somos personas afro y merecemos que nos celebren ese día de hoy. Pues porque nosotros somos de esas etnias, entonces debido a todo ese proceso que hubo durante ese tiempo, entonces pues en gratitud a eso nos celebran ese día. Hoy día estamos celebrando el Día de la Colombianidad. Se celebra 1853, el 21 de mayo de 1823. ¿Por qué? Sí, eso estamos celebrando hoy. Porque se busca exaltar los logros de la comunidad negra. Ah, hoy estamos celebrando dos cosas. Primero, que es el hecho de que el presidente un 21 de mayo declaró la ¿cómo se llama? La absolución de la esclavitud en Colombia, y obviamente se celebra el Día de la Afrocolombianidad.
Es una fecha importantísima porque en este día se dio la libertad de parto, la manumisión de los afrodescendientes. Es un motivo grande para celebrar hoy todos los bonaverenses y los que de alguna u otra manera hemos vivido cerca de ellos y nos hemos nutrido de todas sus experiencias. Estamos felices. Porque es el día de la raza, o sea, de las diferentes razas. La abolición de la esclavitud, la abolición de la esclavitud. Muy bien, y un saludo muy especial para todos los afros aquí en Buenaventura. Créame que es algo muy bonito ser afro, sí, me siento orgulloso. Y es muy bonita esa raza. Vamos a celebrar hoy. Dios les bendiga a todos. Tenemos que saber la importancia de que todos somos iguales, sin importar el color ni la raza. Debido a la importancia que ha tenido nuestra raza, la descendencia que hemos tenido y la importancia de lo que somos. En honor a la raza negra, a la raza del Pacífico. No únicamente los que somos de la costa pacífica, sino a nivel nacional e internacional, el que se considere afrocolombiano. Porque se conmemora históricamente y se da realce a lo que es todo lo que tiene que ver con negritudes. Y históricamente se crea una conciencia colectiva de lo que todo lo que padeció nuestra raza. Porque es el día de nosotros los afro, de la región pacífica. Es una tradición, ¿no? En conmemoración al Día Nacional de la Afrocolombianidad, la Diócesis de Buenaventura realizó una misa en la Catedral San Buenaventura, presidida por Monseñor Rubén Darío Jaramillo. Así se llevó a cabo. Hoy estamos cumpliendo 167 años de que José Hilario López, el presidente de Colombia, aboliera la esclavitud oficialmente en Colombia, en nuestro país. Estamos celebrando todos los 21 de mayo esta memoria tan linda y por eso le damos gracias a Dios. Sí, ante todo el negro es cultura, todo es cultura y por eso se expresa de todas las formas y nosotros lo que hacemos es valorar la cultura propia que exprese y por eso tratamos de cuidar de que los niños no pierdan la cultura. Estamos celebrando la liberación y la terminación de la esclavitud por parte del Estado, pero hemos visto que hay otras esclavitudes que pueden estarse metiendo por el dinero fácil, por querer llevar una vida de acuerdo a unos criterios muy humanos. Entonces entramos como en otras esclavitudes, el egoísmo, la soberbia, la prepotencia. Le pedimos a Dios que nos libere de todo tipo de esclavitud para que seamos verdaderamente libres. Hacemos un llamado para el momento histórico que estamos viviendo de unidad, porque estamos viviendo un momento muy importante. Acabamos de celebrar el primer año del inicio del paro cívico y ahora es cuando tenemos que estar más unidos. Si hace un año salieron tantas personas, más de 100.000, a marchar, pues hoy en día esas personas y todos los demás tenemos que estar más unidos. No es tiempo de división, porque ya es hora de comenzar a hacer las obras y solo se lograrán si encuentran una comunidad unida. El gobierno nacional está cumpliendo con la creación del fondo autónomo. Ahora nos toca a nosotros estar unidos y no dividir más
porque en la división todos perdemos. Nunca podemos hablar de poblaciones de primera o de segunda, o mejores o peores. Siempre tenemos que respetar la vida humana en toda la manifestación en que se encuentre. Por eso hoy estamos aquí reunidos, porque Dios es el origen de la igualdad. Cuando dice el libro del Génesis que Dios crea todo, que Dios hizo todas las cosas, dice el libro sagrado que vio Dios y todo era bueno, todo era bueno. Cuando crea el ser humano, lo ve y lo ve bien, lo ve perfecto. Hoy, cuando celebramos este día de la afrocolombianidad, le damos gracias a Dios, porque la inculturación de las razas, el mestizaje, es una riqueza que hace que el mundo pueda ser compartido por todos y que sea para todos. La Caja de Compensación Confenalco Valle de la Gente llevó a cabo el musical Fantasy, una puesta en escena donde los asistentes se trasladaron a una tierra de encanto rodeada de color, baile y música. Un mundo maravilloso de héroes, princesas y villanos que les permitió vivir una experiencia inolvidable, una gran aventura que les enseñó que los sueños se hacen realidad. Es satisfactorio para la Caja de Compensación, una vez más, el encuentro con la familia a través de la función familiar. Esta vez, implementando dos funciones en la misma fecha, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde. Para esta ocasión tenemos la función Libro de la Fantasía, la cual por partida doble los asistentes tienen la oportunidad de disfrutar de un especial musical, dancístico, lleno de colorido, de magia, personajes inolvidables, música que los chicos y jóvenes le recuerdan mucho, y los valores que este tipo de espectáculo deja para unir a la familia. Confenalco Valle se siente muy agradecido con la comunidad bonaerense, los afiliados y todas las personas que han confiado en esta oferta cultural para unir a la familia en Buenaventura. Roca redonda. Blanco. ¡Oh!
serio? ¿No tienes un poquito de curiosidad? ¡Ay, sí, cuéntala! Pero es que van a resolver acertijos. ¿Acertijos? Sí, y hacer preguntas sin esperar respuestas. ¡Ay, yo quiero! Y también reinas rojas y reinas blancas. ¡Sí! Y esa es la historia de Alicia en el País de las Maravillas. De Teollo Producciones visitó el balneario y centro recreacional Los Tubos, ubicado en el kilómetro 76 en la vía Buenaventura, un lugar donde se puede compartir muchos momentos de entretenimiento con familiares y amigos, disponiendo de instalaciones acogedoras, gastronomía, juegos y una gran variedad de actividades de esparcimiento como piscinas, discotecas, pesca deportivas y demás. Rumor.
nosotros tenemos, ofrecemos el turismo a Centro Recreacional Los Subos. Contamos con 4 piscinas, 3 piscinas de agua natural para adultos, una para niños, tenemos lago de pesca, tilapia, cachama y tucunaré. Contamos servicio de hospedaje, tenemos mesas de billar, juegos de mesa, contamos con una discoteca más o menos para 200 personas, licor que deseen. De momento estamos ofreciendo los eventos para fiestas de 15, cumpleaños, matrimonios, eventos sociales, empresariales. Invitación para todos. A todo Buenaventura, que vengan y disfruten del Centro Recreacional Los Tubos. Aquí los atendemos con muchísimo gusto. En este sector existe un lugar paradisíaco que quizás muchos no conocen. Se trata de la Reserva Pericos, un lugar que cuenta con maravillosas cascadas, charcos cristalinos y senderos ecológicos en medio de una selva húmeda tropical. También contamos con las cascadas de agua natural, que es un atractivo muy bonito de aquí. Cuidamos el agua, el medio ambiente, las mariposas aquí hay por temporadas. Visitan muchas mariposas, son diferentes estilos. Allá contamos con el servicio de restaurante, hospedaje también y el río que pasa pues por el sector. Nosotros acá contamos con las piscinas de agua natural, el hospedaje. Y más familiar, es un poco más familiar. Bienvenidos, con mucho gusto. Espectacular. ¿Cómo ha sido la atención? La atención ha sido, mejor dicho, una espectacular, espectacular lo de acá. Servicio súper bueno, la comida buena, el servicio, las piscinas, todo bien. Me siento bien. Ha venido 3 veces, me ha sentido súper espectacular. ¿El ambiente familiar? Bien, me ha venido con mi familia, hemos pasado ratos buenos acá y por eso ha vuelto otra vez a este negocio. Invito a todos los televidentes a que vengan por acá a pasar ratos buenos para que descansen después de una jornada de trabajo. Acá vengan fin de semana a pasar espectacular.